4, tan cansado que van empezando a dar ganas como de ya mejor recostarse en este escalón, de no seguir avanzando más, porque ya se va volviendo más cansado, más pesado, seguir bajando. 3, 2, 1. Descanso total. Y a partir de este momento empiezan a pasar cosas raras, cosas locas, cosas extraordinarias. Todo lo que puedas tocar, probar, oler, ver y percibir aquí, en tu mente. Repito, todo lo que tú puedas tocar, probar, oler, ver y percibir aquí, en este sueño, lo vas a poder, a partir de este momento, lo vas a poder tocar, probar, oler, ver y percibir allá afuera, en la realidad. Y es una experiencia muy divertida, una experiencia muy extraordinaria. Empiezan a suceder cosas curiosas, cosas locas. Voy a contar hasta 3, mucha atención. A la cuenta de 3 vas a poder abrir los ojos de nuevo, tranquila, normal, sintiendo esa sensación de pesadez en tu cuerpo, de cansancio, como de flojera, desaparece instantáneamente a la cuenta de 3. A la cuenta de 3, al abrir los ojos, te sientes normal, tranquila, como si aquí no hubiera pasado nada raro en ningún momento. Pero, en ese momento, a la cuenta de 3, hola, ¿qué tal? A la cuenta de 3, se te ha olvidado por completo cómo te llamabas. Y va a ser algo muy raro porque cada vez que alguien llega y pregunta ¿cómo te llamas? Cada vez que alguien llega y pregunta ¿cuál es tu nombre? Más. Más intentamos recordarlo. Más. Cuento uno. Y es como si esa palabra estuviera escrita en un pizarrón. Pero tomamos un borrador enorme y empezamos a hablar. Letra por letra. Letra por letra. Intentamos distinguir qué palabra era esa que estaba escrita ahí. Más. Se desvanece. Cuento 2 y cuanto más esforzamos por recordar esa palabra, más. ¿En qué estábamos? Ah, sí. Te va a preguntar aquí a nuestro amigo que nos está ayudando con la cámara. ¿Cómo te llamas? Yo me llamo Ricardo. Hola, ¿qué tal, Ricardo? Un gusto. Yo soy Adán. ¿Y tú cómo te llamas? ¿Me puedes decir tu nombre, por favor? Vete a la verga, güey. vete a la verga. Usted está preguntando que cómo te llamas. Me llamo. Si me pudieras decir, por favor. Ay, es que. No me acuerdo. No me acuerdo. Y me lo puedes quitar. ¿Yo? ¿Me lo puedes quitar? Bueno, les voy a decir una cosa. Yo estaba leyendo un libro de hipnosis donde traía unos materiales súper interesantes. Llegué a un capítulo que se llamaba ¿cómo hacer que una persona se olvide de su propio nombre? Y estaba súper chido, me eché todo ese capítulo. Lo malo es que ya no seguí leyendo el siguiente capítulo que se llama ¿cómo hacer que la persona recuerde su nombre? Ese ya no lo leí. La próxima semana yo puedo volver aquí. Mira, eres muy mal actor, entonces. No. Voy a hacer una cosa. ¿Tienes tus credenciales? No. Bueno, ay, bueno, no quiero sacar. Sería un buen experimento. Sería un experimento. De hecho, lo he hecho. Está muy chido con las credenciales porque puedes volver borrosa a la parte donde dice el nombre, ¿sabes? ¿Cómo me llamo? Bueno. No te preocupes, te puedo ayudar. El doble de profundo que antes, el triple, 5, 10 veces más y más. Y con cada vez vamos a hacer más y más profundo que no sueño de la vida. Y voy a volver a contar hasta 3, pero a la cuenta de 3 va a suceder algo muy raro cuando vuelvas a abrir los ojos.